con mucho miedo, hija mía, porque me cogió durmiendo y salí en pijama a la calle. ¿Fue a Los Pinos o volvió a casa? No, yo me quedé con los amigos en la calle y luego al rato grande me subí para mi casa. Ya es que ya llevamos unos cuantos aquí en Melilla. Yo, como soy viejo ya, pues yo me acuerdo de los primeros que hubo, el Dagadí y todo. Y la verdad ya pues se lo toma uno con un poquito de más karma. Bueno, es que no estaba aquí. ¿Se enteró por algún familiar? Sí, claro, me enteré por un familiar. ¿Ellos recuerdan cómo lo vivieron? ¿Se asustaron mucho? No, sencillamente se pusieron debajo del marco de la puerta y esperaba a ver lo que pasara. No estaba aquí yo. ¿Sus familiares estaban aquí? Sí. ¿Y cómo lo recuerdan? ¿Se acuerda que hablaron por el grupo de la familia, que llamaron a ver si estaban bien? Claro, porque estaban asustadas en ese momento. Nos preguntaron y tal, y preguntamos si estaban bien y todo y ya está. Pues precisamente yo acababa de llegar a casa, lo que estaba trabajando, y fue terrible, porque no una situación así, una experiencia así nunca la había pasado. De hecho, los niños se asustaron y lo recuerdo todavía. Lo recuerdo todavía perfectamente, sí. ¿Salió de su casa? No salí de casa. En principio no. Luego ya cuando hubo la siguiente réplica ya salimos porque el resto de vecinos ya salieron a la calle y lo acompañamos ahí, pero nada, vamos. Pues que recuerdo que todo se movió y estábamos las personas de Melilla intranquilas. ¿Usted no fue a Los Pinos como hizo mucha gente que se asustó? No, yo me salí alejado de los pisos de mi barrio y ya está. ¿Por dónde vive? En el barrio La Victoria. ¿Cree que ese sitio era peligroso, a lo mejor por la antigüedad del edificio? Bueno, el piso es muy antiguo, pero son fuertes. Y sí, me acuerdo. Hola, buenos días. ¿Y cómo se acuerda? ¿Cómo lo vivió? Con un poco de miedo, pero bien. Lo hemos llevado, vamos. Yo lo he notado mucho, la verdad. Mi hija ha tenido más susto que yo. Yo durmiendo. Me despertó mi marido y no me enteré. Yo es que tengo un sueño muy profundo. Bastante tranquila, comparado con otras personas, no me asusté demasiado. Después vi que era bastante más de lo que me pareció a mí en un principio, pero no me asusté demasiado, la verdad.